En realidad estamos muy contentos de estar acá en esta capacitación y le damos gracias a la Comisión de Energía Atómica de Argentina y a la Universidad de Río Cuarto y sobre todo a la Escuela de Geología, a la doctora Mónica Blaracín y a su equipo de doctoras que trabajan muy bien en, haciendo estudios hidrogeoquímicos en Argentina y sobre todo capacitándonos en un proyecto a nivel regional, en proyecto de la OIA, en la cual hemos sido becados. Este es un proyecto entre 8 países, ¿verdad? Cada país tiene un estudio a nivel local donde tiene que hacer un modelo hidrogeoquímico de un acuífero específico, viendo la problemática de contaminación por actividades antropogénicas o de origen agropecuario. Y es muy importante conocer las concentraciones de estos contaminantes, sobre todo conocer el modelo conceptual, cómo viajan, cómo se transportan a través de todo el transporte de estos contaminantes en los acuíferos. Y sobre todo, importante el conocimiento que estamos adquiriendo en lo que es nitratos, sobre todo los compuestos nitrogenados. Y también en esta ocasión estamos en la segunda semana donde estamos dando el curso de una herramienta vital como es el uso de isótopos estables, isótopos ambientales, como lo es nitrógeno 15 para la detección del transporte de contaminantes y todo lo que es la volatilización, nitrificación y desnitrificación de este compuesto en acuífero, en las aguas subterráneas. Es interesante ver el avance que ha tenido esta universidad, como es la Universidad de Río Cuarto, en estos estudios de contaminación por nitrato, dado que es una actividad fuerte que se está dando acá en esta provincia de Córdoba, en lo que es el uso agroquímico, el uso de fertilizantes y la actividad ganadera, y propiamente en sí de la contaminación de origen humano, como son las fosas sépticas o hoyos negros, como le llaman ustedes, cloacas y todo esto, que en cierta forma, si no se mide, si no se monitorea, pueden llegar a contaminar sobre todo los acuíferos freáticos, los más someros, ¿no?